Continuamos con el programa Tiempo Compartido aquí por Radio Universidad Nacional de La Plata, AM1390. Y en este segundo bloque vamos a iniciarnos con la segunda edición de este ciclo que hemos denominado Territorios Posibles por Utopías Reales, de la Red Científica Latinoamericana, Territorios Posibles, Praxis y Transformación. Y bueno, ya tenemos en línea a los tres invitados que tenemos el día de hoy. Yo voy a hacer una breve presentación de cada uno de ellos y después ya vamos a empezar a conversar los distintos temas. Bueno, estamos con el profesor y licenciado en Geografía, Fabricio Gliemo. Él es maestrando en Gestión Ambiental de Desarrollo Urbano de la Universidad de Mar del Plata. Es profesor adjunto en la Facultad de Ciencias Económicas, en materias de la licenciatura en Turismo. Además es investigador del Instituto de Investigaciones en Turismo de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata. Y es miembro fundador del equipo de Territorios, Actores y Gobernanza, TAG, que es el nodo fundacional de la Red Latinoamericana de Territorios Posibles, Praxis y Transformación. Como se imaginarán, él se especializó en territorio, turismo, ambientes, en temas de gestión y transformación. Así que bueno, ¿cómo está Fabricio? Te damos la bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gustazo tenerte. Bueno, para mí, digamos, haber aceptado la invitación a este espacio y de alguna u otra manera representar un colectivo mayor de colegas, de compañeros de distintas universidades de América Latina, con lo cual es una gran responsabilidad tratar de transmitir alguna de estas iniciativas o acciones de un colectivo muy comprometido con la transformación. Así que gracias, ¿eh? Muy bien, bueno, y ya lo dijo Fabricio, estamos en la Red Científica Latinoamericana y ahora nos trasladamos en Latinoamérica hasta México. Así lo presentamos a Conrado Márquez Rosano. Él es ingeniero agrónomo y maestro en ciencias en desarrollo rural regional por la Universidad Autónoma de Chapingo y doctor en estudios rurales en la Facultad de Geografía de la Universidad de Toulouse en Francia. Él es profesor investigador de la Universidad Autónoma de Chapingo desde el 83, es docente en el posgrado de Ciencias en Desarrollo Rural Regional en la misma universidad y donde coordina una línea de investigación sobre gestión social de recursos naturales y territorios rurales. Como les decía, él vive en la Ciudad de México. Y bueno, él tiene un gran trabajo en ese país sobre gobiernos locales de territorios campesinos en los municipios de Ocasingo, de Cintalapaga, de Concordia, de Zacatlán y de otros muchos más municipios que vamos a conversar con él. ¿Cómo andás, Conrado? Pues muy contento de estar con ustedes, agradeciendo mucho la invitación. Yo de alguna manera soy un miembro relativamente reciente de la red, pero me entusiasma mucho los planteamientos porque compartimos muchos valores y enfoques y estoy muy contento de estar con ustedes. Gracias. Bueno, muchas gracias Conrado desde México. Y bueno, ahora vamos a bajar un poquito en Latinoamérica y nos vamos a ir hasta Brasil. Ahí lo vamos a presentar a Ray Núñez dos Santos. Él es geógrafo de la Universidad Federal de Río Grande do Sul de Brasil, magíster en geografía de la misma Universidad de Río Grande do Sul de Brasil, estudiante de doctorando en geografía de la Universidad Federal de Río Grande. Trabaja con interés en la constitución de territorios como espacio de apropiación, buscando entender también el derecho a la ciudad y a la vivienda. Y ha trabajado con comunidades en proceso de remoción y reasentamiento para las obras de infraestructura urbana. Él ha desarrollado su trabajo en esa zona, en la zona de Porto Alegre, y bueno, después vamos a hablar un poquito más con él en detalle de este proyecto, pero le damos la bienvenida desde Argentina a Ray. ¿Cómo andas, Ray? Muchas gracias
Luis, Gabriel, por la invitación. Ya saludo a Conrado y a Fabricio. Le voy a saludar en portugués porque estamos acá en Brasil. Então, muito obrigado por esse convite. Intentaré hablar en castellano, pero lo que no entiendan puedo repetir o hablar más despacio, pero intentaré hablar en castellano. Y bueno, muy contento de estar compartiendo estos tiempos con ustedes, este programa, y vamos a estar ahí estos próximos minutos discutiendo temas que son muy importantes a toda nuestra querida América Latina. También les digo que soy de Brasil, pero de Brasil más próximo, del sur de Brasil, de Porto Alegre, entonces estamos más cerca y más conectados que nunca. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Un saludo grandote. Ahí yo conozco Porto Alegre, estuve hace una punta de años, no sé, como casi 15, 20 años, para el Foro Social Mundial, me acuerdo, que se hizo allá. Y fue mucha gente. Bueno, vamos a comenzar un poquito hablando, y ya que lo tenemos a Fabricio, que es uno de los fundadores de la red latinoamericana Territorios Posibles, le vamos a pedir que nos haga una introducción sobre un poco esta historia de la red, para que todos los oyentes conozcamos un poquito más dónde surge este manifiesto. Bueno, cómo no, Luis, un gusto. Entiendo que en continuidad de lo que ya presentó el programa pasado nuestra colega, compañera Silvana Capucho y Edier, es contarles un poco que, bueno, todo esto que estamos planteando hoy en día con el manifiesto y desde la red, el grupo de Utopías Reales, tiene antecedentes válidos que no son casuales, ¿no? Hay procesos de larga data que se vienen gestando, fundamentalmente fines de los años 2000, allá por 2007, 2008, el doctor Horacio Bozzano, Horacio para todos, digamos, se encuentra con un grupo en Europa haciendo estancias académicas y de investigación, en el cual, digamos, toma unas iniciativas que lo vinculan con distintas acciones que nosotros veníamos desarrollando, más allá que tenía otras denominaciones, con una lógica similar desde América Latina, estas realidades, y fundamentalmente se va a ir consolidando, allá por el año 2009, un equipo llamado Territorios, Actores y Gobernanza, que este nombre surgió luego de muchas reuniones, encuentros, debates, intercambios de pareceres, de algo que rescato profundamente, que tiene que ver con, digamos, encuentros de personas que no poníamos los títulos por delante, que nos encontramos desde alumnos hasta, por supuesto, digamos, docentes, investigadores súper calificados, y poníamos en debate y en discusión pareceres en relación de la realidad que nos toca vivir y también la necesidad de transformarlo. En ese sentido se discutió, digamos, en jornadas extensísimas que se hacían primero en el rectorado de nuestra universidad y en calle 7, en algunas aulas donde abundaba el mate, los papelógrafos, los fibrones, y bueno, nos entremezclamos en un montón de debates que se fueron coronando fundamentalmente en el encuentro de Montevideo del 2009, lo que se llama el Encuentro de Geógrafos de América Latina, donde Horacio lanza y presenta formalmente la red latinoamericana de Territorios Posibles. Ese mismo año se consolida a partir de convenios formales entre, digamos, con la firma de nuestro rector desde la Universidad Nacional de La Plata, el coordinador de la Red Europea de Inteligencia Territorial, que entiendo ya Silvana comentó la semana pasada, que es Jean-Jacques Girardot, y a partir de ahí se va a instituir una red denominada Territories Net. Esa red fundamentalmente aunaba equipos europeos de distintas universidades que traccionaban con sus quehaceres y, digamos,
metodologías para nosotros innovadoras que supimos poner en diálogo en aquellos tiempos a partir del debate de y reflexión de nuestros propios quehaceres. En ese sentido, digamos, la firma de estos convenios impulsó digamos, nos dio una institucionalidad importante, sobre todo a nuestra universidad, como nodo central y dinamizadora de la red, que luego, a la luz de los hechos, se fue consolidando con un nodo en la República Oriental del Uruguay, un nodo colombiano que fue muy dinámico en esos tiempos, fue muy importante. Y bueno, fundamentalmente desarrollamos distintas acciones que les puedo mencionar algunas, pero que en realidad nos sirvió para conocernos, para, digamos, intercambiar pareceres, inquietudes y, bueno, desafiarnos a construir algo mayor. En ese sentido, podemos dar muchísimos ejemplos, pero uno de los desafíos más grandes que tuvimos en ese año, recuerdo, fue el haber llevado un grupo de miembros del equipo TAG a la Universidad de Salerno, en el sur de Italia, más aproximadamente 30 trabajos científicos validados en función de la inteligencia territorial y que fuimos a poner en diálogo con nuestros colegas europeos y también del norte de América, de Canadá. Fue una experiencia riquísima, donde participamos junto a Oscar Madueri de la Universidad de Rosario, dos colegas de la UBA, Leopoldo Guzmán y Mariela Alba, Horacio Bozano, yo, representante del Uruguay y del Paraguay. Y bueno, realmente nos trajimos muchísimos aprendizajes, una experiencia fantástica, a la vez que entenderán que era un desafío esto de internacionalizar nuestra red, ¿no? Cuestiones idiomáticas que hay que afrontar desde las traducciones de nuestras producciones al inglés, al francés, al italiano. Y bueno, y el desafío también de los recursos, que ustedes, como saben, siempre son escasos para los viajes, para las investigaciones. Pero eso no amainó las ganas de trabajar, de, digamos, exponer nuestros procesos también de formación y aprendizaje. Excelente la experiencia que nos vas contando, Fabricio. ¿Por qué no desarrollas un poco para los oyentes el concepto de inteligencia territorial? Porque aquí es importantísimo tomar conciencia de la vinculación de los protagonistas de la red, que son actores que, si bien provienen de la academia, trabajan con sectores sociales. Me llama la atención, para compartir con la audiencia, para compartir con los oyentes, este concepto de inteligencia territorial, cómo suma a la toma de decisiones de política pública, cómo suma a la gestión de los distintos actores sociales, políticos, económicos, que están en los países que integran la red, ¿no? Son experiencias muy concretas, muy potentes. Bien. ¿Qué es la inteligencia territorial, Fabricio? Bueno, la verdad que agradezco la pregunta. Entiendo que esta respuesta la podemos ir, digamos, conformando entre varios miembros de la red y con distintas experiencias. En particular, comentarte que naturalmente surgió, digamos, perspectivas diferentes de cómo era concebido en Europa la inteligencia territorial y cómo es concebida en América Latina la inteligencia territorial. Y, por supuesto, la necesidad de encontrar puntos de encuentro, de diálogo, ¿no?, en el debate fructífero. En ese sentido, nosotros desde América Latina, por supuesto, Horacio Bozano a la cabeza, identificamos la necesidad de plantearnos determinados ejes o pilares de la inteligencia territorial de América Latina, que tenía que ver con las identidades, con las necesidades y con los sueños o expectativas. Y en este sentido, pone en diálogo a sujetos
transformados en actores y promotores de un cambio, agentes de transformación, que pone en juego la perspectiva de sostenibilidad de los territorios. Y en ese sentido, desde el VAMOS, digamos, traccionar cambios en función de una identificación de problemáticas junto a la comunidad, con la comunidad y para la comunidad, ¿no? En ese sentido, la perspectiva de la inteligencia territorial no avala ese tipo de gestión desde arriba hacia abajo, desde el escritorio, como se dice habitualmente, hacia el territorio o la bajada local, sino justamente a partir de ese concepto también de gobernanza, del partenariado de instituciones y organizaciones locales, identificar esos problemas y también, y aquí también podemos dar algún ejemplo concreto, si les parece, buscar las propias soluciones, ¿no? Que no vienen cerradas como una herramienta para ser aplicada, sino que tienen que ver con las propias identidades y necesidades de esa población, de esa comunidad. Un ejemplo, no sé si hay tiempo, concreto, en el año 2009 se consolida a partir de un convenio con el Departamento de La Valleja, la República Oriental del Uruguay, un convenio de cooperación entre nuestras redes, latinoamericana, la red mundial, y se va a crear, por ejemplo, lo que se llama los observatorios de inteligencia territorial. Y bueno, tiene que ver con escuchar a las comunidades y a partir de ahí brindar y co-construir herramientas de intervención. Y ahí es donde se gestiona o generan esas políticas que vos comentabas. Me interesa muchísimo esto. Es muy fuerte lo que comentás porque, bueno, hay 30 participantes de la red en universidades que están en toda Latinoamérica, en vinculación con universidades de distintos lugares del mundo, en trabajo real, en los territorios, con la población de los territorios, de lo más variado, ¿no? Lo tuyo, Fabricio, está vinculado al turismo sustentable, pero acá tenemos a Ray con nosotros en la entrevista en Brasil y a Conrado en México, que me interesa mucho conocer desde dónde trabajan esta dinámica que estás contando, Fabricio. Ray, ¿podés contar en Brasil cuál es tu trabajo territorial con el cual sumás a la red, tu acción? Sí, desde acá, mucho como recién dijo Fabricio, está siempre la idea del escritorio al territorio, pero lo que hacemos es, o sea, que nos une todo este grupo de investigadores es del territorio para el territorio, no hacia el escritorio y a un cajón, a un papel, a un artículo. No, nosotros tenemos posibilidades como académicos, como técnicos, como actores sociales que somos también, ir de encuentro a estos actores que hacen sus propias geografías, sus propios territorios, sus propios hábitats de vida, ¿no? Estos son temas que van a perpasar por lo que es el manifiesto del territorio posible, pero desde acá de Porto Alegre, más adelante en otros programas vamos a ingresar más en detalles, pero les cuento que, por ejemplo, nosotros hicimos trabajos con comunidades que fueran victimadas, vamos a decir así, por obras de infraestructura urbana. Por ejemplo, el Mundial de 2014 en Brasil vino con todo, o sea, pasó por arriba de iniciativas, de territorios populares, de asentamientos, o sea, hubo internacional, externo, de city market, como podemos decir así, del marketing urbano, pasaron por arriba de comunidades que estaban haciendo sus territorios y formulando nuevas formas de habitar la ciudad. Les cuento, por ejemplo, de casos concretos que he trabajado con lo que es la Isla Grande de los Marineros acá en Porto Alegre
y también uno de un lado, y del otro lado del río están las villas que es Tío Zeca, que es el nombre del fundacional, de la persona fundacional, y Villa Arena, o sea, por el puente, un nuevo puente que hace esta travesía, se eligió el local para trasladar a esta gente que ya era incómoda hacia el gobierno, o sea, estaban ahí instalados hace más de 40 años en un área que no tenía gran población, con este puente, con un nuevo estadio de fútbol, con nueva incorporación urbana, todo esto, este espacio se ha valorizado y ahora, bueno, ahora no es más lugar de esta gente. Así como otro estudio que fue de mi magíster en geografía, es de ampliación de las pistas del aeropuerto de Porto Alegre. O sea, había una villa que estaba ahí encostada al aeropuerto y para el Mundial se tenía que agrandar el aeropuerto para recibir aviones de mayor capacidad, más carga, más no sé qué cosas. Pero pasaron por arriba de toda una historia de constitución del lugar, de identidades, de amor por este lugar. Y también los planes de urbanización, cuando vienen de arriba hacia abajo, vienen con, o sea, con casas de dos pisos, con departamentos chiquitos. Y en realidad esta gente tiene sus casas con patio largo, a veces crían algunos animales para su sobrevivencia alimentaria, trabajan con colecta de residuos descartables, o sea, no se piensa que no es solo la vivienda, y sí, el lugar, la forma de habitar la ciudad. Entonces, ir a los territorios es una posibilidad de aprender mucho, y además de eso es la oportunidad que nosotros como científicos tenemos de dar algo a la sociedad, de hacer cosas posibles o los territorios posibles, o sea, que otras formas de vivir sean posibles en la ciudad. Entonces, el ejemplo acá en Porto Alegre, como Gabriel dijo, es la ciudad fundacional del Fórum Social Mundial, y también acá tenemos una experiencia que vino de la política hacia de arriba para abajo, pero después fue una cosa más ampliada que el participativo, o sea, que la ciudad fuera dividida por y los barrios se votaban, la gente iba y se vota lo que se quiere hacer en los barrios. O sea, es cierto, recuerdo cuando estuve la experiencia de presupuesto participativo en Porto Alegre, era muy muy fuerte y ya venía de varios años de trabajo con la comunidad. Y fue como ejemplo en un montón de otros lugares. Creo que aquí, Santa Fe, en La Plata hubo presupuesto participativo, y en otros lugares, ¿no? Sí, el presupuesto participativo aún hoy, que ya está muy debilitado por todos los cambios sociopolíticos que Brasil hubo en los últimos dos años, aún sigue siendo una experiencia muy, muy enriquecedora y, o sea, tenemos tal cosa en los barrios y la gente del barrio va y vota por los proyectos que quiere aprobar. No es que el intendente o las empresas o qué sé yo sea lo más interesante y hagan el plan de urbanización. Y dentro de estas experiencias acá en Brasil, en Porto Alegre, que he trabajado junto con la gente de arquitectura, de economía, de historia, de ciencias sociales, pensamos también en planes populares de habitación, o sea, que consultemos la gente de estas villas para que digan, bueno, nuestra nueva casa hay que tener el galpón para trabajar, espacio para los caballos que son el medio de transporte, espacio para una panadería comunitaria, o sea, todos estos espacios en comunes que a veces pasamos mucho por arriba o cosas que no damos mucha importancia, pero para esta gente y el sentido comunitario que un reasentamiento, o sea, que un desplegamiento del espacio hace, o sea, es importante porque esto da el sentido de unidad a una comunidad. Pero entonces decimos estas experiencias que podríamos llevar
a dejar más próxima la universidad de la gente. Entonces creo que esto nos une a estos 30 que estamos ahora trabajando por Utopías Reales. Y para comentar un poco de las reuniones y todo, que Conrado seguramente va a comentar un poco más, pero la pandemia que nos aisló en casas nos aproximó por estas formas de reuniones virtuales y todo, para hacer ya proyectos e integrar todas las experiencias que tenemos por toda Latinoamérica. Excelente, muy interesante lo que contás, Ray, lo vamos a ampliar en próximos programas. Me interesa también escuchar desde México la palabra de Conrado Márquez Rosano, de la Universidad Autónoma de Chapingo, que también se ha incorporado a la red de Territorios Posibles y con una experiencia propia de trabajo territorial. Y bueno, contanos un poco, Conrado, cómo ves también la cuestión del manifiesto, los contenidos, cómo fueron los debates de trabajo respecto al manifiesto. Sí, con mucho gusto les comparto. Digamos, yo conocí a Horacio en un seminario que se realizó, que organizó Marco Saquet, que es paisano de Raí, ahí en Iguazú, por parte de la Universidad Estatal del Oeste de Paraná. Y luego en el Congreso de Territoriales y Ambientales en el 2018, donde ahí nos hizo el planteamiento a varios mexicanos que participamos en ese congreso de incorporarnos a la red. Y dada la confluencia, yo vengo de una universidad de ciencias agrícolas en México, una universidad muy antigua que se fundó a fines del siglo XIX, tiene más de 150 años de existencia como institución, primero como Escuela Nacional de Agricultura y ahora como Universidad Autónoma de Chapingo. Y dentro de esa universidad, y dado que en México es centro, como parte de Mesoamérica, es centro de origen de la agricultura, al igual que en la zona andina, pues hubo una corriente de agrónomos de que teníamos que entrar en diálogo con agricultores que su experiencia era milenarias, fueron consultores. Entonces, como agrónomos, una corriente también de diálogo y de participación con los campesinos para que se aplicara la reforma agraria y se desarrollaran propuestas técnicas adecuadas. En ese sentido, vimos una confluencia importante. Y cuando Horacio nos convocó a varios de quienes estaban interesados en participar en elaborar un manifiesto en el contexto de la pandemia, y en consonancia con otros manifiestos que a nivel internacional se habían planteado, como el del grupo de científicos en Holanda y otros, pues que diéramos una voz desde América Latina a una propuesta que creara esperanza y que creara posibilidades de transformación desde América Latina, dada esa diversidad cultural y social, que aunque compartimos idiomas de origen latino, pero también hay culturales indígenas muy fuertes que hacen también una zona muy interesante. Entonces, el manifiesto, ante esta convocatoria, respondimos poco más de 30 personas, que al final se fueron decantando 30, se realizaron 16 reuniones virtuales para su formulación, debates, que tendría que ser muy precisos las participaciones, porque eran reuniones de una hora y media, cuando mucho, y dadas las agendas que todos teníamos. Pero yo creo que para todos también fue una necesidad importante el participar. En ese sentido, sobre el concepto de justicia territorial que se ha planteado, entendida como una justicia cognitiva, social, política y económica en los territorios, es el centro. En ese sentido, estamos confluyendo, además de geógrafos, que digamos que es el núcleo principal de la red, otras profesiones, sociólogos, agrónomos, que tenemos como objeto de trabajo el territorio. Ya particularmente, o sea, a esa convocatoria, 30 personas de 6 países, de 18 universidades y 2 ONGs, y algo interesante es que también participaron, digamos, colegas más o menos de mi edad, ya maduros, experiencia, pero también jóvenes como Raí, y en ese sentido la conjunción de juventud y madurez también alimentó. Y además de esas reuniones, hubo reuniones pequeñas, para definir los contenidos del manifiesto, se definieron premisas, como ya mencioné, tomando como el centro el concepto de justicia territorial
Y hay una invitación en el manifiesto que seguramente ya estará disponible y lo hemos difundido en las redes, a que la gente se convierta en utópicos prácticos. Yo creo que no solo basta quejarse y cuestionar y criticar a las injusticias y las desigualdades, sino convertirnos en utópicos prácticos para promover transformaciones en los territorios. Excelente, es una situación muy crítica a nivel, digamos, a ver, espiritual en el mundo, con mucha zozobra, inquietud, incertidumbre, sentimientos muy de tensión que ustedes los han tomado y de forma compartida han sabido generar una propuesta abierta que difunden, que trabajan con, realmente en sus territorios. Y creo que nos da esperanza y una expectativa de que sirva para ir pensando las distintas transformaciones que necesita nuestro continente. La verdad que nos estamos quedando sin tiempo, Luis, me parece. Es extraordinario lo que están contando y la fuerza que tiene la iniciativa. Sí, yo quiero realmente, bueno, adhiero a todas tus palabras, Gabriel, y realmente es un lujo tenerlo a los tres, como en la anterior emisión, que estuvieron miembros también de la red hablando de estas cuestiones. Realmente queremos agradecerle a los tres y seguramente va a haber otras oportunidades para desarrollar más específicamente cada uno de sus trabajos. Pero me parece que esta serie, y le digo a los oyentes, esta es la segunda emisión, vamos a estar todos los domingos. Aquellos que no puedan escuchar alguna de las emisiones por Radio Universidad de La Plata pueden ir a nuestro canal de YouTube, que es UPAC La Plata, y ahí van a estar colgadas cada una de estas emisiones para que las compartan, las disfruten como lo estamos disfrutando nosotros en estos momentos. Así que Conrado, Fabricio, Raíz, realmente les mandamos un fuerte abrazo desde Argentina y seguimos en contacto. Yo antes de terminar, me gustaría una última palabra final respecto de cómo se pueden contactar con la red, Fabricio. Bueno, agradecer este espacio, también gracias por las palabras, y seguramente brindaremos los canales como para que, además de estos programas que donde puedan escuchar estas iniciativas y experiencias, le podamos brindar correos electrónicos, en redes sociales, así que habilitar otros canales de comunicación, ¿sí? Bueno, se nos fue el tiempo. Estos programas nos pasan lo mismo, Gabriel. Le decimos a nuestro oyente que nos encontramos el próximo domingo a las 7 de la tarde por Radio Universidad AM 1390, y un fuerte abrazo a todos los hermanos latinoamericanos.